heart is down, my head is turning around. I had to leave a little girl in Kingston Town. Sounds of laughter everywhere and the dancing girls swaying to and fro. I must declare my heart is there, though I've been from Maine to Mexico. But I'm sad to say I'm on my way, won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around. I had to leave a little girl in Kingston Town. Down at the market you can hear ladies cry out while on their heads they bear. Ackee, rice, salt fish are nice and the rum is fine any time of year. But I'm sad to say I'm on my way, won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around. I had to leave a little girl in Kingston Town. On the way where the nights are gay and the sun shines daily on the mountain top, I took a trip on a sailing ship and when I reached Jamaica I made a stop. But I'm sad to say I'm on my way, won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around. I had to leave a little girl in Kingston Town. Sad to say I'm on my way, won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around. I had to leave a little girl in Kingston Town. Los españoles descubrieron la existencia de Curazao en 1499, pero no supieron apreciar su auténtico valor. Estaban cegados por la búsqueda de las especias y por la quimera del oro y se encontraron con un islote árido, poblado por más cactus que indios araucos. Apenas valoraron su espléndido puerto natural y su situación estratégica. En un alarde de miopía geopolítica, la denominaron Isla Inútil. No se sabe por qué misteriosa fantasía de los navegantes también recibió el nombre de Isla de los Gigantes, algo que las investigaciones arqueológicas desmienten. Los cuerpos exhumados de los alarahuacos superaban en poca la talla subdesarrollada de los españoles. Hoy es imposible rastrear rasgos étnicos de los indios de Curazao porque a principios del siglo XVI ya habían trasladado prácticamente a toda la población nativa hasta la española. Buenos días a todos nuestros oyentes de la 105.5, la Neo Espartana. Quien les habla, Miguel Oviedo, certificado de locutor 15540, productor nacional independiente 4264. Hoy, virtual, nuestro insustituible de las mañanas, Walter Castro Salerno, les damos la más cordial bienvenida a este su programa, Ventana al Caribe. Christopher Longa, como siempre, nos acompaña en el control técnico y Ramón Roquet dirige la estación. Recordamos que Ventana del Caribe está patrocinada gentilmente por la Gobernación del Estado Nueva Esparta. Bueno, y hoy tenemos un programa inédito dentro de esta playa de programas que hemos hecho a lo largo de este mes y medio aproximadamente que tenemos al aire, pero en realidad son un poco más de 33 programas, algo así. Pero es que tenemos la inmensa, digamos, cortesía y también el agrado de compartir en cabina hoy con más que un amigo, un hermano de toda la caribeñidad, de toda la isla de Margarita y de, bueno, de tertulias infinitas. Bienvenido, Gaspar Fonseca, a Ventana al Caribe. Caramba, aquí me encuentro en este momento recordando muchas cosas, muchos tiempos, muchas luchas y
Y esperanza. Esperanza y demasiada amistad, sobre todo, que hemos tenido durante tanto tiempo. Mira, Gaspar, vamos a recordar brevemente a nuestros oyentes la cantidad de programas que hicimos en aquellos tiempos, y que en un momento en el cual yo no pude hacer programa, Arnaldo Coborno tampoco, tú tomaste el testigo junto con el Beren Sidman y salieron al aire. El Christopher estaba de cómplice en esa tertulia que montaron aquella tarde noche, muy sabroso, y la gente, nuestro amigo psiquiatra. Beren, no. Ah, verdad, Alberto Mantovani, ciertamente. Que Beren también estuvo en un programa. Sí, claro. Sí, pero con Alberto tuvimos, de verdad, verdad, unos programas maravillosos. Maravillosos, sí, bueno, saludamos desde acá. De alta psiquiatría. Sí. O sea, él era el doctor y no sabía cuál de los dos era más loco, él o yo. Es que él sigue todavía por allí, con esas tertulias lo caza. Mira, Gaspar, en realidad hoy vamos a hacer un programa caribeño como todos los que hemos venido haciendo, y tú eres, bueno, testigo fiel de esa caribeñidad, porque te corre por las venas ser nativo del Caribe, pero además expresándola al Caribe a través de tu música. Primero, cuéntanos, háblanos de Curazao, cómo está. Ya lo hiciste al aire en tu llamada del principio de la semana, pero hoy cuéntanos un poco más explayado cómo está la isla, es la bella isla de Curazao, a pesar de esta editorial que nuevamente tomamos en las Crónicas del Caribe, que es el recorrido inédito por las Antillas de Miguel Barroso e Igor Reyes Ortiz. Bueno, aquí hacen una descripción bastante lacónica de Curazao, y ayer leímos, que tú no escuchaste el programa, una interpretación, o mejor dicho, una apreciación, perdón, de el cubano, el héroe nacional cubano José Martí, cuando visitó Curazao. Y te lo voy a leer rapidito. Dice: él desembarcó hace un siglo en Curazao en una breve escala y no se formó una gran opinión de la isla. Dijo así: un cementerio poblado de seres vivos. Uy. Tampoco la lengua local, el papiamento, le cautivó, y dijo: un dialecto mezquino sin fuerza ni gracia, algo así como un español con terminaciones holandesas. ¿Tú qué tienes que decir? Que eres, bueno, chamfle. No, la cosa no es así. Okay, muy bien. Mira, el asunto es lo siguiente: Curazao, ciertamente, como dices en tu editorial, es súper estratégica, es una isla totalmente estratégica. Además de que hoy en día, como se sabe, Curazao está montado sobre un reservorio gigantesco de gas. Precisamente por eso es que los holandeses, ahora también, después de tantos años, es que le están parando un milímetro, ¿no? Porque antes tenían a la isla así como abandonada, ¿no? Durante mucho tiempo. Pero hace unos 10 años para acá, ellos están prácticamente ocupando la isla, han hecho grandes inversiones. Y la isla está en una fase de transición muy fuerte, que tiene asegurada una subsistencia precisamente a través de Holanda y del turismo, que es su principal actividad. Y es precisamente porque existe, bueno, relativamente, sin punto de comparación, pues no quiero hacer comparaciones porque son situaciones diferentes, pero hay mucha paz, tranquilidad, armonía. Y ese idioma, precisamente, que a lo mejor no le gustó al profeta Martín, verdaderamente es un idioma que solamente lo puede hablar gente que está muy espabilada. Y eso sí te das cuenta de que son gente muy aguda, muy inteligente, y utilizan su dialecto para entenderse entre ellos a una velocidad. Es como cuando uno está en Caracas y habla lo que nosotros llamamos un calé. Ajá. Que un español de las Islas Canarias o de España mismo, ¿me entiendes? No puede entenderlo, pues, si tú le hablas como es, ¿me entiendes? Pues no entiende la terminología. Igualito le pasa a una persona que no está relacionada con el papiamento, cuando ellos hablan entre sí, y verdaderamente se te escapa la mitad de lo que están diciendo. Me sucede con mi familia, mi mamá cuando habla con sus hermanas, con mi primo, con lo que sea, entre ellos, bueno, tengo que estar a la cacería para poder entender eso, que tengo ya muchos años ahí viviendo. Ajá. Bueno, imagínate también un par de margariteños hablando bien margariteño recio, no le entendemos nada, igual dos maracuchos en su jerga. Yo pasé 25 años aquí en Margarita, y mis vecinos, un saludo para ellos en especial, cuando hablaban entre ellos,
Sinceramente, bueno, había que casarlo para que era lo que estaban diciendo. Eso mismo pasa con es la parte isleña. Ajá. Es la parte de cómo habla la gente en las islas, cualquiera que sea. Eso seguramente le puede pasar a un inglés cuando llega a Jamaica y oye un par de jamaiquinos hablando entre ellos, se queda loco, sinceramente, ¿me entiendes? Por los giros que da el idioma y la velocidad con que se habla. Y hablando de velocidad, precisamente, los curazoleños tienen la tradición y además la fama de ser extraordinarios receptores turísticos. Sí. Tienen un vuelo en esto bastante largo, una historia densa. Incluso en Venezuela, en los años 60, 70, Curazao era un destino apreciado, digamos. Sí, apreciado para ir a comprar ropa. Para ir a comprar ropa, pero luego gradualmente empezaron a entender la posibilidad de intercambiar un poco más. Cuéntanos, Curazao como destino turístico. Sí, porque son, por ejemplo, si la comparas con Margarita, son dos islas diferentes totalmente, ni punto de comparación. Esta es una isla donde todavía existe precisamente la misma población aborigen original. Uh-huh. Y es una isla que tiene ya geográficamente una configuración diferente. Curazao es una isla que está montada sobre corales, un fondo de corales. Margarita no, Margarita es una isla que hay arcilla por todas partes. Tú tiras aquí una pepita de cualquier fruta y enseguida crece. En Curazao, para que crezca algo, hay que darle muy duro. Uh-huh. Pero la configuración del mar es diferente. Es un mar de corales bellísimos, aguas transparentes. Margarita es de aguas oscuras porque aquí está muy, muy cerca de la desembocadura del río Orinoco y se arrastran las arenas, y entonces tú no puedes bucear en ninguna parte de Margarita, no hay donde hacerlo. Ajá. A menos que te vayas a otra isla donde el agua sea profunda y puedas hacerlo como aquí enfrente, ¿cómo se llama? En Los Frailes, cosas así, ¿me entiendes? Y sin embargo, bueno, no se ha defendido desde hace mucho tiempo teníamos esa cuestión, había que defenderlo. En Curazao tú no puedes meterte con un arpón a pescar ahí en el mar, porque realmente estás eliminando uno de los grandes atractivos del turismo, que son la cantidad de peces que hay, ¿me entiendes? Y es una lucha, pues, que francamente aquí en Venezuela no se ha hecho la protección de ese tipo de... Y en Curazao lo tienen perfectamente claro. Sí, en Curazao tú te metes con un arpón en el agua y vas preso, así de sencillo, ¿me entiendes? Porque no puedes hacerlo, a menos que vayas a pescar en la zona más afuera, pelágica, qué sé yo, pero ahí donde están los corales, eso no. Eso es parte de lo que ellos necesitan. Imagínate tú que te vayas a bucear, porque es un mar donde la gente va a bucear y van miles de personas a bucear. Y eso es una industria impresionante. Mueve de todo. Y está súper bien equipada y súper bien manejada. O sea, de primera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú vas a hacer, aunque sea sencillamente snorkeling, tú te metes ahí, aguas cristalinas, transparentes, variedad de peces por todas partes. Y mira, casi los peces se te acercan para que los alimentes, porque están tan acostumbrados al turismo y a ver tanto ser humano dándole la vuelta, que francamente es impresionante, ¿me entiendes? En uno de los programas que hablamos de turismo, recuerdo bien que hacíamos el paralelismo entre las potencialidades que tiene, por ejemplo, Margarita, de mostrar, tú lo estás describiendo muy bien, no tenemos posibilidades de ofrecer un mar para los buceadores, pero sí tenemos posibilidades de ofrecer una tierra, digamos, claro, rica en gentilicio, en gastronomía, en otras cosas. Pero nosotros en el Caribe hemos venido copiando algunos modelos, sobre todo de Florida, el estado de Florida, los Estados Unidos, que montan un sicuario o montan no sé qué. Entonces también las Islas Caribes hacen eso. En Curazao, cuéntanos. No funciona así. En Curazao tú sabes que su arquitectura es tradicional. Entonces eso es lo que ellos protegen más que nada. Porque no solamente es un turismo de ir a hacer buceo y bañarte en la playa. También hay un turismo bellísimo que consiste en la apreciación de la arquitectura en Curazao. Entonces, tú por ejemplo, y no solamente eso, mira, no solamente que tú vas a Punta y encuentras una arquitectura colonial en el Mar Caribe, es un Ámsterdam realmente en el Caribe. Tú no puedes construir de otra forma diferente a esa, en esa área. Sin embargo, tú vas al interior de la isla y lo más bello que existe es lo que ellos llaman un casdiconuco.
que es una casa de conuco, donde está el, precisamente el ranchito de Bareque, lo que nosotros, ellos llaman una casa de conuco, es un ranchito de Bareque, con su techo de paja, pintadito, bello, y con su, ¿cómo se llama?, su cerca de caduchi, que son los cactus, ¿no? Y entonces, cuando tú ves una casita de esa en la montaña, tú dices, cónchale, es realmente bello. Y los cabritos brincando por allá y por acá, ¿no? Bueno, vamos a orlar esa descripción que acabas de hacer de esa casa con un tema musical que nos tiene preparado Christopher Longa. Vamos al primer corte musical, y así está estructurado el programa, Gaspar. Sí, y no, te vas a quedar por internet cuando te vayas a Curazao o a donde vayas. Vas a buscarlo por Perlavisión Radio TV, que es el portal, sí, ya te lo voy a anotar, el portal virtual de televisión que tenemos, y lo puedes ver y escuchar, lógicamente, en cualquier parte del mundo. Vamos al corte, ya regresamos. Con Polaga. Y 19, regresamos con esta conversación interesante que tenemos acá en cabina con el amigo de siempre, Gaspar Fonseca. Tenemos varios mensajes, Gaspar. Bueno, vamos a, luego hacemos el muestrario de esto. Dejamos el tintero, estamos hablando de turismo. Vamos a recorrer un poco más el Caribe, tú eres conocedor de ello. Y una de las intenciones fundamentales de este programa, amén de divertirnos mucho en la mañana e intentar hacerlo también con nuestros oyentes, es potenciar la posibilidad de que desde Europa vean a Margarita como un pivote de destino turístico, porque desde Europa, de los países nórdicos, ven el Caribe como siempre, esa gran cosmogonía que hay en el Caribe, las playas, las mulatas, la música, las caderas, en fin, esos son los referentes importantes. Y los destinos principales son, por supuesto, Puerto Rico, Punta Cana en República Dominicana, Varadero en Cuba, y bueno, Cancún. Entonces, pero el resto de las Antillas Menores, y bueno, incluyendo acá Margarita como el último bastión de ese arco,
y Curazao y Aruba porque tienen esa historia extraordinaria. ¿Cómo ves tú la posibilidad que Margarita sí se convierta en un pivote de...? Siempre, primeramente, calma, paz y tranquilidad, antes que nada. Sin eso, mira, no hay pivote ni forma de convertir nada. O sea, aquí verdaderamente hay que elevar el nivel de trato de las personas, por no decirte, porque verdaderamente aquí hay... Bueno, afortunadamente hay gente súper decente, súper amable, pero también tenemos un extracto de grueso que no es ni siquiera algo que se refiera a un nivel socioeconómico. Yo te estoy hablando absolutamente, en cualquier parte tú puedes encontrar gente que no sabe tratar a otra, y eso es lo principal que hay que defender, ¿me entiendes? La gente en Curazao es extremadamente amable. Tienes una llamada, Gaspar, vamos a recibir buenos días, está usted al aire, adelante. ¿Quién nos llama? Buenos días, está al aire. Muy buenos días, Miguelito, soy tu compañero de siempre, Walter Castro Salerno. Caramba, el insustituible de las mañanas. Sí, vale, hoy lamentablemente no pude estar con ustedes y se va a privarnos oyentes, no solamente de mí, que a veces me pongo muy fastidioso, sino de la receta y del cóctel de mi querida compañera Jennifer Alonso. Un saludo muy cordial a Gaspar Fonseca, ¿no? Prácticamente nos ha dado una clase magistral de geografía y de historia de ahí de Curazao, una isla tan cercana a nosotros, pero también tan lejana, por el orden que priva allá, por una serie de fuerzas turísticas que tienen, que lamentablemente nosotros, por cuestiones que no es el caso examinar, hemos venido perdiendo. Pero yo estoy seguro que la vamos a recuperar. Un abrazo muy cordial a Gaspar. Muchísimas gracias por haberme hecho esa suplencia allí. Y que sepa que esta es su casa, ese programa Ventana al Caribe está abierto para él en cuanto quiera y como quiera. Gracias. Y a nuestro oyente, bueno, tenemos esa versatilidad allí que la vamos a continuar. Vamos a llevar bastante gente interesante, gente con ideas, gente imaginativa, gente con experiencia y sobre todo gente que está animada de las mejores intenciones para fortalecer los lazos de solidaridad entre todas las naciones que puebla esta zona del Caribe, el Mar de los Caribes, que bañan las aguas del Mar del Caribe. Increíble. Un gran abrazo, pues, Miguel, y que sigan así. Los felicito, el programa ha estado muy, muy bueno, como siempre. Bueno. Gracias, pues, y que pasen muy buen día. Nuestro carnal... La próxima vez quiero verte, Walter. Seguro que sí, voy a estar ahí con ustedes. Sí. De pronto hacemos un... Hacemos un juego ahí a tres voces, ¿verdad? Así es. Sí, señor. Bueno, muchísimas gracias, muchos saludos, papá. Gracias, Walter, igualmente, así estamos. Bueno, sí, tenemos la suerte realmente de tener amistades como tú y los amigos que nos están escuchando, que se han manifestado a través de las redes, a través de distintas partes, pero particularmente nuestro amigo Zavala, que nos ha venido llamando consecuentemente a lo largo de estos programas, y a él, vamos a hacerlo públicamente, vamos a invitarlo al programa también para conversar, versar y conversar, como decíamos en otros antiguos programas. De esto. Vamos a retomar entonces, decías sobre la posibilidad de Margarita como pivote, sí, que se convierta en un destino turístico también. Claro que sí, entonces antes que nada, tú sabes, hay que tener una gran conciencia para tratar bien a la gente, y francamente uno a veces ve noticias que le parecen insólitas, ¿me entiendes? De la forma como han sufrido muchos turistas aquí. Eso, por ejemplo, en Curazao no pasa. En Curazao pueden haber problemas entre comunidades, entre personas, qué sé yo, porque no está exenta de eso. Pero a los turistas le tratan con muchísimo respeto porque todo el mundo sabe que ese precisamente es la fuente de ingreso y el alimento, el pan de cada día de la gran mayoría de las personas de la isla. Otra de las cosas, bueno, que no tiene nada que ver con el turismo, sino todo lo contrario, es la refinería que funciona ahí en Venezuela, que está alquilada al gobierno de Venezuela, pero que también tiene una capacidad empleadora muy grande, de la cual depende por lo menos un tercio de la población de Curazao. Ah, interesante, muy bien. Y tampoco hay que perder otra cuestión de vista, que es importantísima para los venezolanos, que muchas veces se nos pierde en la distancia el hecho
de que Curazao tiene unas raíces históricas con Venezuela impresionantes. Por ejemplo, la mano derecha de los mares del Libertador Simón Bolívar era el almirante Luis Brión. Uh-huh. O sea, imagínate, hasta el buque insignia de nuestra armada lleva ese nombre. Así es. Y también está también el que dicen que era primo del Libertador, que también venía de Curazao. Estoy hablando de Piar, el libertador de Guayana. Uh-huh. O sea, verdaderamente son dos personas que son fundamentales en la historia de Venezuela. Así que bueno, hasta para hacer turismo de tipo histórico y para las personas que están interesadas en eso, hay unos museos allá impresionantes que guardan los archivos de todas estas situaciones y de cómo se formó la isla. Hay un museo de Curolanda que es excelente, que para cualquier persona que vaya a estudiar la historia del Caribe, pues es impresionante, y sobre todo por el nexo Venezuela-Curazao. La hermana del Libertador, el mismo Libertador, salió y vivió un exilio ahí, o sea, es increíble. Gaspar, nos vamos a ir al corte publicitario de la emisora, también con más música, pero vamos a dejar en el tintero lo siguiente. Hace recientemente, Curazao, hace un año y medio, algo así, o dos años, poco menos dos años, claro, tuvieron unas elecciones donde las relaciones con Holanda estaban bien tensas, sí, porque querían, estaban mirando más bien hacia Venezuela desde el punto de vista electoral, quiero decir, sí. Porque bueno, los holandeses han venido como que mortificando un poco al nativo. Sobre esa realidad y cómo se ha venido develando en estos últimos meses, quisiera que nos comentaran un poco de ello. Absolutamente. Pero luego del corte publicitario. Vamos entonces a la publicidad de la emisora y ya regresamos con más de Ventana al Caribe. Publicidad. Te invitamos a escuchar Café, un programa dirigido a personas como tú que buscan un cambio y un buen vivir. Café con Marta León. De lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana. Café. Negrito con leche o marrón. El café sabe mejor con Marta León. Café. Hábitat insular de la isla de Margarita, el número uno en anime para la construcción. Hábitat insular distribuye anime para techos, paredes, cavas y aislamiento térmico. Estamos en la avenida Juan Bautista Arismendi, Galpón Bazar de Lunes, municipio García. Pensando en viajar, ¿por qué quedarte en un hotel cuando Vacation Condo ofrece relajarte en sus lujosos pero económicos apartamentos vacacionales en el mundo entero? Visita nuestra página web vacationcondo.com. No te arrepentirás. VK, la manera más conveniente de viajar. Parador Campestre Solar de Salamanca, tu parador familiar en la isla de Margarita. Es para toda la familia y saborear exquisitas pizzas, marisquería y frutos de mar. Además, frescura en parrillas de carne, pollo y mariscos. Parador Campestre Solar de Salamanca es ideal para eventos sociales y corporativos con amplio estacionamiento. Estamos en la avenida 31 de Julio, vía Playa El Agua, La Asunción. Neo Espartana 105.5 FM, tu mejor compañía. Si alguien me diga si ha visto a mi esposo, preguntaba la doña. Se llama Ernesto X, tiene 40 años. Trabaja en celador en un negocio de carros. Llevaba camisa oscura y pantalón claro. Salió anteanoche y no ha regresado. Y no sé ya qué pensar, pues esto antes no me había pasado. Han venido de noche a la medianoche y lo han sacado de,
de su casa. Y ahora sigo buscando, ya son 3 meses completos y nada para ubicar a mis hijos menores. Hasta ahora no se sabe, no sé dónde estará su hijo. Llevo 3 días buscando a mi hermana. Se llama Altagracia, igual que la abuela. Salió del trabajo para la escuela. Tenía puestos unos jeans y una camisa blanca. No ha sido el novio, el tipo está en su casa. No saben de ella en la PSN. Desesperada buscando a mi familia. Ayer también hemos ido por Iribamba cuando había noticias que habían cadáveres, como 4 o 5 cosas. No he podido encontrar, no conocemos muy bien el lugar, a pesar que... Que alguien me diga si ha visto a mi hijo. Es estudiante de premedicina. Se llama Agustín y es un buen muchacho. A veces es terco cuando opina. Lo han detenido, no sé qué fuerza. Y fue detenido por el servicio de inteligencia del cuartel, en una camioneta verde. Ese es el ejército de la Pampa, de los cabitos encapuchados han entrado a mi casa, pateándome mi puerta. Clara, 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 Clara Quiñones se llama mi madre. Ella es un alma de Dios, no se mete con nadie. Se la han llevado de testigo por un asunto que es nada más conmigo. Y fui a entregarme hoy por la tarde. Y ahora di que no saben quién se la llevó del cuartel. Balaceas, atentados. Ya no hay ni en quién confiar. Uno no puede confiar en nadie. La vida de un ser humano no vale nada ya. De la noche a la mañana pueden desaparecer, como también pueden aparecer muertos. ¿Y quién va a querer vivir en esa psicosis? El 13 de noviembre, el día de las elecciones, ha sido sacado de su casa a las 10 de la noche. Anoche escuché varias explosiones. Utum, patam, utum, bebé. De escopeta y de revólver. Carros acelerados, frenos, gritos. Eco de botas en la calle. Toques de puerta, quejas por dioses, platos rotos. Estaban dando la telenovela, por eso nadie miró pa' afuera. ¿A dónde van los desaparecidos? La... 8:35, regresamos con más de Ventana al Caribe, con esta... compartiendo en cabina con nuestro buen amigo Gaspar Fonseca. De lujo tenemos el programa de hoy, nos lo están diciendo a través de las mensajerías de texto. Vamos a recordar la mensajería de texto para los que se quieren incorporar: 04